Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde a el curso de Enfoque de Sistemas y Complejidad de la Licenciatura de Economía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México, y estamos hablando de redes. El día de hoy vamos a dar algunas simulaciones de redes complejas. En primera instancia, ¿cómo podemos generar una red que se asemeje a este fenómeno del mundo pequeño, ¿no? Entonces vamos a ver un poco unos ejemplos en la computadora, el NetLogo, y pues vamos a trabajar un rato. Entonces este es un modelo en NetLogo que se llama Small Worlds, justamente mundos pequeños. Lo que hacemos es partimos de una red regular, que si se acuerdan, una red regular es aquella en donde todos los nodos tienen el mismo número de conexiones. Entonces aquí tenemos este nodo de aquí, va a tener 1, 2, 3, 4 conexiones. Y todos tienen exactamente 4 conexiones. Entonces vamos a medir. Este proceso que vamos a hacer es lo que se llama el algoritmo de Watts-Strogatz. Porque lo propusieron en algún momento de la década de los 90 Duncan Watts y Steve Strogatz, que son dos de los expertos en dinámica no lineal y sistemas complejos del Instituto Santa Fe. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Partimos de una red regular y empezamos a reconectar, ¿no? Entonces, en lugar, por ejemplo, de que este esté conectado con este de acá, vamos a tomar esa conexión y vamos a elegir un vértice aleatorio o pseudo aleatorio, porque lo va a hacer la computadora, para que ahora esté conectado ahí. Aquí abajo tenemos dos métricas que son importantes. Una es el coeficiente de acumulación o clustering coefficient, que lo que mide de alguna forma es si se están haciendo algún tipo de comunidad ahí alrededor. De alguna manera mide la transitividad de la relación que se está proponiendo en la red. Y este APL es la longitud promedio de las trayectorias entre cualesquiera dos nodos. En este caso, en una red regular de 58 nodos, grado 4, tenemos la longitud promedio de 7.63. Si aumentamos la cantidad de nodos, aumenta. El coeficiente de acumulación se queda igual y la longitud promedio va a aumentar. Entonces, aquí tenemos otro parámetro que lo que mide es la probabilidad de ese vértice o nodo que estamos escogiendo, cuál va a ser la probabilidad de que sí se reconecte. Entonces vamos a ver, reconectamos uno, reconectamos otro y podemos ir reconectando. Y fíjense cómo tanto el coeficiente de acumulación como la longitud promedio de trayectoria van a ir disminuyendo.
pues aquí ya estamos en el orden de 4, ¿no? Ya estamos en el mundo, ahora sí que en el mundo pequeño. Si los reconectamos todos, obtenemos esta red que no tiene prácticamente acumulación. El coeficiente de acumulación significa que la red que estamos viendo acá no tiene transitividad en las relaciones, y la longitud promedio de trayectoria es muy pequeña. ¿El asunto acá cuál es? Esta red de aquí es una red aleatoria, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos ese dibujo de por un lado están las regulares y en el otro extremo están las aleatorias, ¿no? Entonces, si la probabilidad de reconectarse es cero, ninguno se va a conectar y estamos en el extremo de el orden regular. Si todas se van a reconectar, si todas las aristas que tenemos se van a reconectar, estamos en otro extremo, que es el de una red completamente aleatoria, ¿no? Las conexiones son aleatorias. Ahora, si elegimos un valor en medio, digamos que sea un medio la probabilidad, y empezamos a... No todas las aristas desaparecen, no todas se reconectan, y tenemos un coeficiente de acumulación que es ligeramente más alto. No es tan alto como el de la regular, pero no es tan bajo como el de la aleatoria. Y eso es importante porque las relaciones reales, sociales, sí son transitivas. Es altamente probable que los amigos de mis amigos puedan ser amigos entre sí, ¿no? Es muy probable que si yo estoy en un equipo y el superior de mi superior, ese vaya a ser mi superior, no inmediato, pero va por encima de las decisiones que yo puedo tomar, ¿no? Entonces, vamos a tener distintas estructuras y distintos valores de estos parámetros, dependiendo de esta probabilidad, pero en general fíjense cómo la longitud promedio de trayectoria va por debajo del número 4, es decir, que estamos a menos de 4 grados de separación de Kevin Bacon, por ejemplo. Entonces, esta es la red de mundo pequeño, ¿sí? ¿A qué corresponde la red de mundo pequeño? Por ejemplo, a redes de colaboración, les decía, pero también a redes de conocidos. Ahora, hablando de conocidos, una red así no puede representar redes de amistad en general. De conocidos sí, de colaboraciones en términos de algún tipo de trabajo que exija demasiada colaboración también, como la mayoría de los trabajos. Pero en general, no. Las relaciones de amistad no son así, ¿no? Uno no es amigo de un montón de personas, en general. Hay gente que sí tiene muchas relaciones afectuosas de muchos tipos, y hay personas que no tenemos esas relaciones afectuosas. Tenemos conjunto pequeño de personas con las que tenemos relaciones afectuosas, y otras que no, que necesitan tener 50 amigos en todos lados y demás, ¿no? Son distintos comportamientos observados, ¿no? Entonces, una red de estas de mundo pequeño no corresponde con esa dinámica. Para esto,
este tipo de fenómenos los observó otro científico que se llama Barabasi, y junto con con un colaborador que se apellida Albert, se dieron cuenta de que en realidad las amistades siguen este comportamiento de leyes de potencia que habíamos observado en otros tipos de fenómenos, y que entonces las redes de amistad, las redes de relaciones personales de ese estilo siguen una estructura en cuanto a sus grados que sigue una ley de potencia, ¿no? Una distribución de grado tipo ley de potencia. Entonces lo que vamos a hacer, lo que ellos propusieron fue un algoritmo donde van en un sistema añadiendo nuevos nodos, ¿no? Va entrando nueva gente al sistema, tenemos aquí dos que son amigos y uno de ellos va a ser más amiguero que el otro, ¿no? Entonces a ese se le van a acumular más y más y más conexiones, y entonces vamos a tener una dinámica donde el que en el paso anterior tenía más conexiones, en el siguiente paso va a seguir teniendo más y más conexiones, ¿no? El que liga más es el que liga más, el que tiene más amigos siempre va a tener más amigos, ¿sí? Entonces la red va creciendo, y de tener una estructura donde todos los nodos tienen el mismo grado, obtenemos esta que es claramente una distribución tipo ley de potencias. A este tipo de redes vamos a llamarle redes libres de escala, y exhiben, también esa parte la habíamos discutido anteriormente, exhiben una propiedad fractal, ¿no? Es la misma estructura en todas las escalas. Okay. Barabasi dice que estas son las redes del mundo real. Si nos pusiéramos a medir, estas también tienen longitud promedio de trayectoria pequeñita, es decir, exhiben fenómeno del mundo pequeño, pero no tenemos esta cosa donde están hiperconectados, ¿no? Y sí tenemos nodos gordos, pero la idea de tener esa estructura libre de escala es que si tú quitas un nodo gordo, el siguiente nodo gordo va a empezar a cumplir el papel que tenía este, ¿no? Entonces no es tan fácil de desconectar, salvo que encuentres nodos centrales por intermediación. Ok. Entonces vamos a ver dos modelos con dos dinámicas sociales distintas, y con eso cerraríamos la sesión de hoy. Ojo que aquí simplemente fue cómo construimos las redes, ¿no? Vamos a ver aquí una red de formación de equipos. Formación de equipos, sí. Equipos de trabajo. En general esta se refiere a trabajo académico, pero con algunas modificaciones se puede cambiar, ¿no? Entonces tenemos un equipo de trabajo dado, están todos conectados, y tenemos una cierta probabilidad de que un nuevo agente entre al equipo, o de elegir un equipo formado con un colaborador previo, ¿no? Aquí los equipos van a tener un tamaño fijo, en este caso van a ser de tamaño 4 y van a estar a lo más juntos por 40 turnos. Después de esos 40 turnos se va a tender a romper el equipo. Es como si hicieran, como si ustedes rompieran su equipo de trabajo del semestre al finalizar el semestre, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Entonces el equipo se rompe, pero los nuevos colaboradores pueden mantenerlo ahí junto, ¿no? La estructura que vamos a tener es la de un componente grande conexo y pequeños componentes que pueden o no estar relacionados con el componente grande. Eso lo reportan aquí, es la proporción de agentes en el componente gigante, se le llama. Entonces casi todos están por ahí por el componente gigante. A veces el componente gigante crece. Y este es el promedio del tamaño de los componentes distintos que tenemos. Podemos modificarlo, ¿no? Podemos pedirle que el equipo sea más grande, ¿no? Digamos de 8 personas. Entonces nos vamos a quedar siempre con un único componente gigante. Todos están ahí. Pero si le pedimos que el máximo del tiempo para romper el equipo sea menos, de todas formas no se rompe, ¿no? De pronto sí los nuevos están fuera del grupo, pero se acaban juntando, ¿no? Podemos cambiar estas probabilidades. Por ejemplo, hacer más probable que se elija un colaborador anterior y menos probable de elegir a un colaborador nuevo dentro del sistema. Entonces ahí inducimos a que los grupos pequeños se formen, ¿no? Entonces, de alguna forma, este parámetro Q va midiendo una especie como de homofilia, ¿no? Los que ya estuvimos trabajando anteriormente, que ya conocemos, más vale el diablo conocido, ¿no? Y esta P de alguna forma mide qué tan dispuestos están a cambiar, ¿no? A tener colaboraciones más grandes, y podemos ir formando un componente gigante donde todos colaboran. Pero eso depende del tamaño del equipo. A veces cuando esta probabilidad es bajita, aunque esta sea alta, no vamos a poder formar equipos tan grandes, ¿no? Entonces ese es un tipo de dinámica que podemos simular en una red y que nos puede dar una idea. Al menos en el experimento computacional, de cómo podemos proponer alguna dinámica que nos ayude a que distintos equipos puedan estar colaborando, ¿no? Y el otro problema es un problema más bien económico. Es un mercado viral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es un modelo que representa la adopción, la tasa de adopción de un producto usando marketing viral. Entonces, este es el presupuesto. El tipo de red puede ser aleatoria o tipo Barabasi. Esta es la de Barabasi, y el cómo se va a hacer el marketing viral puede estar basado en intermediación o ser aleatorio, ¿no? Entonces, ¿qué tal si iniciamos con una de Barabasi para que sea como una red social y el presupuesto es uno por turno? Vamos a ver qué pasa. Entonces, los rojos son los que ya obtuvieron el producto, ¿no? Aquí nada más hay uno.
Y entonces, usando un método aleatorio, después de 60 pasos, ya todo el mundo tiene el producto, ¿no? Si usamos intermediación, aquí está el nodo que tiene su... Se logra lo mismo, ligeramente más rápido. 40 pasos. Eso en una de Barabasi. En una de Mundo Pequeño, ahí está nuestro... El problema es que en las de Mundo Pequeño hay nodos desconectados. Entonces hay nodos que no nos van a alcanzar para... De todas formas, la de intermediación es más rápida. Hay nodos que no van a recibir la información aunque sea muy viral y tardamos más, ¿no? A ver, algo que puede parecer bobo, pero no lo es, es tu red va a empezar a crecer. ¿Qué tal si tienes para meter más agentes que recomienden tu producto, por ejemplo, en una red social, ¿no? Eso es aumentar el presupuesto. Y es exactamente lo mismo. 60 turnos, ¿no? Si lo hacemos por intermediación, exactamente igual, 40-41 turnos. Entonces no importa cuántos tengas al principio, lo que importa es la estructura de la red. Ahí está. No es esencialmente la misma dinámica, ¿no? Más o con menos presupuesto. Fíjense, con menos presupuesto es hasta mejor. Ahí está. Ok. Entonces son dos situaciones sociales con problemas económicos concretos, digamos. En donde se puede aplicar esta idea de las redes, de redes dinámicas, y que podemos utilizar en distintos aspectos de la investigación, ¿no? Pero bueno, por el momento parémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.